Hola, bienvenidos a esta experiencia ConstruPlanet, en la que vamos a poder planear y presupuestar diversos proyectos. Esperamos que este espacio sea de gran utilidad y aprendizaje para ustedes. Lo primero que vamos a hacer es verificar en nuestro email haber recibido un correo en donde vamos a encontrar información importante para ingresar a nuestro software. En él vamos a encontrar usuario y contraseña y a su vez un par de archivos que debemos descargar, que son las listas de precios que vamos a cargar más adelante en el ejercicio. En la parte derecha de nuestra pantalla, donde están viendo mi cursor, este link que está en color azul es la URL en la cual vamos a ingresar para dar acceso en el software. Vamos a encontrar una pantalla de inicio en la cual vamos a escribir nuestro usuario y contraseña y le vamos a dar ingresar. A continuación voy a compartirles un video en el cual vamos a poder ver este proceso mucho más claro. ConstruPlan, el software de ConstruData con el que podrás elaborar tus presupuestos de obra. Crea y almacena bases de insumos, materiales, mano de obra, equipos, para que realices análisis unitarios y establezcas presupuestos. Exporta datos Project para la programación de obras. Programa simulaciones y escenarios. Cuenta con múltiples reportes prediseñados que puedes exportar a Excel o enviar por correo electrónico. Realizar un presupuesto es muy fácil con ConstruPlan. Ingresamos mediante la URL asignada. Nos logueamos con nuestro usuario y contraseña. Una vez ingresamos a nuestro software, vamos a encontrar esta pantalla y vamos a ver cuáles son las partes o las funcionalidades de ella. Entonces, en la parte superior derecha, en donde estoy moviendo mi cursor, vamos a encontrar una barra informativa, esta va a ser fija, en la cual vamos a encontrar la información general. Entonces, el usuario y el perfil que tenemos activo, las opciones como cambiar de contraseña, cerrar sesión, preguntas frecuentes acerca del software. Vamos a encontrar también una opción de ayuda que nos va a permitir descargar el manual del usuario correspondiente a este software, la obra que tenemos activa y la lista de precios que hemos asignado. Enseguida vamos a encontrar un menú de opciones, que es donde vamos a encontrar los cuatro módulos de nuestro software y adicional las opciones que en cada uno de ellos vamos a encontrar. Más adelante o más abajo vamos a encontrar los iconos de permisos, que estos también van a ser fijos y se van a mantener para todos nuestros módulos. En ellos vamos a poder imprimir, borrar, editar y adicionar. Y por último tenemos nuestra gran ventana de trabajo, en la cual vamos a encontrar todas las funcionalidades de las herramientas y es en donde vamos a realizar toda la administración y edición de nuestras obras y proyectos.